Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Raquel Peña, tras hablar con los periodistas, manifestó que el gobierno dominicano se mantiene vigilante ante cualquier novedad para evitar cualquier situación en torno a esa enfermedad de la piel. Lo que nos dicen a nosotros los especialistas es que eso siempre ha existido aquí en nuestro país, o sea que no nos tenemos que alarmar. Lo que tenemos es definitivamente nosotros, como gobierno, pues mantenernos vigilantes y tener los medicamentos que sean necesarios. La vicepresidenta dijo que el protocolo en torno a este mal parecido al sarna se combate con higiene. Y estamos siempre, bueno, pues vigilantes para que se respete lo que es la frontera dominico-haitiana. Durante un almuerzo empresarial en Capes de Zonas Francas de Santiago, la segunda al mando destaca el crecimiento que ha tenido el país durante este gobierno y sobre todo para el sector industrial de Zonas Francas. Más que nosotros decir que estamos saliendo de la pandemia y que estamos avanzando en la economía, nosotros estamos dando un gran salto conjuntamente con el sector privado para posicionarnos más allá de lo que estábamos antes de la pandemia. La vicepresidenta Raquel Peña recuerda el alcance del proyecto Santiago 2025, que proyecta tener una inversión superior a los 42 mil millones de pesos. Pues nosotros hemos encontrado una serie de retos que son retos coyunturales muy importantes. Y estos retos coyunturales, producto precisamente del aumento de los precios internacionales de las materias primas, incluyendo el petróleo y todas las distorsiones que se derivan del conflicto de Ucrania, esto realmente viene a traer una serie de choques exógenos que nosotros tenemos que sobrellevar. Que estamos alineados para el otro frente de batalla, la batalla que debemos librar en el campo del crecimiento económico. En el encuentro, el presidente del Consejo Directivo de Zonas Francas, Miguel Lama, señaló que en ese sector decidieron junto a las autoridades ver las oportunidades en medio de la situación con la pandemia del COVID-19, donde hoy se notan grandes logros. El vender drogas es una vida fatal, pues tres muchachitos de nada. El hecho de sangre se produjo próximo al río Quinigua, donde los individuos se disputan presuntamente el control de la venta de estupefacientes. Son jóvenes siningos de 20 años y 19. ¿Cómo es el nombre de ellos? No sé decirle nada. No. ¿Qué se dice que ha pasado? Aún decir que se matan uno con otro. Yo lo conozco como mitad de amigo. ¿Eh? Como amigo de mitad. Ok. ¿Y cómo lo nombre de él? Uno que le dicen el suyo. Que se llama un tiroteo en un punto de droga ahí. Y que punto con punto se tiraron a tiro ahí. Y la mitad parece que estaban comprando. También el tiroteo le tocó la de ellos también. Que son juventud que caen en vicio y eso es lo que trae la muerte. Trascendió que otros jóvenes resultaron heridos en medio del tiroteo. Las víctimas fueron llevadas a la morgue del Cementerio del Ingenio para los fines correspondientes. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.